the rest of our lives. So give me more than one kiss. I got to see that you can. I got to see that you Mundial del Refugiado, y CEAR lo que pretende con esta actividad es dar a conocer la realidad de millones de personas que tienen que huir de sus países precisamente por verse obligadas a cuidar de su integridad, porque en sus países no se respetan los derechos humanos sencillamente por el hecho de ser mujeres, por defender sus ideas políticas, por tener una religión concreta, una identidad sexual. Y desde aquí, desde un lugar como España, donde la democracia supuestamente está garantizada, hay un compromiso con el derecho de asilo, y hoy la Comisión Española de Ayuda al Refugiado está celebrando precisamente la acogida de esas cientos de personas que llegan a España. Sing a song for a ghost. When you thought that love would save you from death, but now you've grown, you know you were wrong. And all you have is just your soul. All you can do now is sing this song. Sing a song for a ghost. El objetivo de CEAR es que las personas que llegan pidiendo asilo a España tengan un estatuto de protección y unas garantías para que puedan rehacer su vida y puedan encontrar de nuevo una oportunidad para salir adelante en un lugar como España. Yo conocí CEAR cuando vine hace 14 años de Colombia. Por mi trabajo de periodista recibí amenazas. Y vine a España porque tenía un amigo, un amigo que conocía, y salí huyendo. Pero no tenía ni idea que existía CEAR. Y pues el destino hizo que volviera a tomar mi trabajo, mi labor de periodista. Y eso en buena medida fue gracias a CEAR. Por estar ahí, por conocer a partir de ahí a mucha gente. Y pude volver a empezar una nueva vida. Pero pues yo soy solo uno de los 350.000 o de las 350.000 historias de hombres, mujeres, niños que en estos 35 años han podido volver a comenzar. Eso es lo que está en peligro, que mucha gente pueda recuperar su vida o por lo menos acercarse a la normalidad que tenía antes de tener que salir huyendo. Por pensar diferente, por tener una religión distinta, por pertenecer a un grupo específico, por una opción sexual diferente también. En fin, por estas razones por las que no se debía perseguir a nadie, por ninguna razón se debería perseguir a nadie.